chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, que es Design Tuning, con un nuevo video. Bueno, no un nuevo video, es un video resubido del canal primario. Es un video que subí hace algún tiempo, pero hay personas que me han estado preguntando, personas que ya habían visto el video, que dónde estaba el video, que por qué no lo había resubido este canal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchas personas me estuvieron preguntando pues por ese video, y preguntándome también sobre, bueno, el front lip que tiene uno de los vehículos del canal, que es el G20. Es un front lip que prácticamente lo hice yo, ya sea con algunos cortes, algunas cosillas. Es un front lip que lo puedes conseguir por menos de $14, ya que bueno, lo que se utiliza para él es algo que se utiliza en la jardinería, mayormente el que viene siendo los landscaping y etcétera, etcétera. Voy a estar explicando prácticamente todo lo que viene siendo el vídeo. Y pues eso, esto es simplemente es un video resubido del canal primario. El video que tenía para hoy era diferente, así que bueno, lo estaré subiendo la próxima semana. Y nada, para que todo el mundo pues pueda disfrutar y coger la idea pues lo que viene siendo ese front lip, ya que es un front lip súper resistente, que es inclusive hasta mucho más sólido que tu mismo parachoque frontal, ya que es un plástico que es bastante sólido. Y bueno, es más recomendable que comprar esos front lip que venden en eBay, en Amazon, que son en una goma extraña, que son hasta mucho más débiles que lo que viene siendo tu propio parachoque frontal. Y bueno, que muchas personas, aunque le pongan tornillos, ya que no quieren usar la pega que trae de fábrica, se tienden a romper. Si coges algún, por ejemplo, vehículos que estén muy bajitos, como lo que viene siendo el G20, con un front lip como eso, bueno, lo puedo romper fácilmente. Así que nada, aquí les dejo este vídeo y no olviden comentar, dar like, suscribirse al canal para no perderse nada del contenido. Vamos con el vídeo. Bien, el flare que crearemos hoy mayormente se utiliza en lo que viene siendo este tipo de bumpers, este tipo de parachoque frontal. Como pueden ver, es un parachoque que no tiene diseño, es simplemente completamente recto, no tiene diseños que suben y vuelven y bajan, o picos con base en medio. Se utiliza más en lo que viene siendo este tipo de parachoques, que son parachoques de un solo estilo, que son rectos. Bien, ¿qué más voy a explicar sobre esto? Esto pues, es un procedimiento súper fácil si compran el material adecuado. Hay varios videos sobre crear lo que vienen siendo los flares en este tipo de parachoques y en otro tipo de parachoques diferente, con excepción de que la mayoría de las personas compran, para mí entender, el material que no es realmente el adecuado como para crear un flare. Bien, ejemplo, venden un tipo de material que en vez de ser como el que les voy a mostrar a continuación, es completamente fino y solamente tiene una pequeña vuelta, o es completamente flat. Y lo que hacen es que lo ponen encima de lo que viene siendo el bumper con ya sean tornillos o diferentes tipos de material que se utiliza para graparle a lo que viene siendo el bumper. He visto que han hecho el bumper, el fleal frontal del parachoque, el fleal de los lados también, con ese tipo de material. La diferencia de ese material, o la manera en que lo hacen esas personas, al como yo lo voy a hacer, es que en el que vamos a hacer aquí, no se va a ver lo que viene siendo tornillo, ni agarre, ni nada. Simplemente se va a ver el parachoque con el fleal y nada más. Así que vamos allá. Bien, aquí tenemos dos opciones. Una, remover el parachoque y hacer todo afuera, que viene siendo pues quizás un poco más fácil, dependiendo la destreza de cada cual. O dos, simplemente subir un poco lo que viene siendo el auto y comenzar lo que viene siendo el trabajo. Bien, esta es la vareta que compré, la mejor que conseguí. Como pueden escuchar, es súper sólida, como el bumper, sigue siendo plástica. Esto es lo que vamos a utilizar para instalarla, pero en el caso de cada vehículo va a haber que cortar y poner un tornillo en lo que viene siendo alguna de las partes. No necesariamente tienes que utilizar el boquetito que trae. Bien, en el caso de este vehículo, tiene una base aquí, la parte de abajo del parachoque. Así quedaría lo que viene siendo el flare. Y simplemente lo que vamos a hacer es medir
dónde es que lo queremos. Como pueden ver aquí, yo tengo que cortar lo que viene siendo esta punta para que caiga donde lo quiero. ¿Ven? Bien, esto es un rollo de 12 pies, el más corto que pude conseguir. En el bumper voy a utilizar lo que viene siendo, creo que 7, según la medida que tengo escrita. Y así estaría, así quedaría. Así que vamos a cortar lo que viene siendo la basecita, para entonces pasar el tornillo, asegurarlo al bumper y así sucesivamente. No tienes que ponerle lo que viene siendo corrido, simplemente puedes poner uno, dejar pasar este, poner otro acá, dejar pasar este, poner otro acá. Es dependiendo según la estabilidad que veas del flear que estamos creando en tu bumper, que no se vea despegado ni nada por el estilo. Bueno, le voy a haber cortado ya todo lo que cortamos aquí para que caiga a la perfección. Aquí está la parte que se cortó. Por ejemplo, en lo que viene siendo el mío, cada cual va a tener un corte diferente. Y algunos ni siquiera va a haber que cortarle, aunque sí deberían cortarlos como quiera para que no tengan ese pedazo restante en su parachoque. Vamos a utilizar el tornillo de su preferencia, el que mayor se adapte a su uso. Cada cual puede escoger el tornillo que quiera usar. Puede ser de este tamaño, el que sea más seguro para ustedes, para que quede lo más fijo posible. Así que vamos a empezar a instalarlo. Al final pueden hacer lo que deseen, pueden seguir la misma línea del bumper, lo pueden hacer recto, lo pueden hacer más hacia atrás, depende del corte que le quieran dar. En mi caso yo le di la línea práctica como del bumper, tengo que arreglarlo un poco. Al lado de acá tengo que cortarlo también para hacerlo igual. Bueno, aquí ya está el flear terminado, así sería como quedaría ya el final. Como pueden ver, realmente es un flear súper pequeño. Para personas que los quieran un poco más largo, lo que vendría siendo del bumper al suelo, viene otro de 2 pulgadas y media, viene de 3 pulgadas, es lo más que viene. Simplemente tienen que leer las especificaciones de la caja en el área de jardinería. De su tienda de preferencia, no tiene que ser específicamente en Home Depot donde yo lo compré. Puede ser en cualquier tienda donde tengan jardinería. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo. Like, comentar, suscribirse. Cualquier pregunta, comentario, dejarlo en la casilla de los comentarios. Y les responderé a la brevedad posible. Chao, chao.